Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos, se hizo de manera oficial, el Porsche 911 tendrá una versión electrificada. Y bueno, como sabemos, el CEO de la marca automotriz domiciliada en Stuttgart, o sea, Oliver Blume, confirmó lo que venía siendo un rumor desde hace ya muchos años. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, hace ya mucho tiempo que se rumorea con la llegada de una versión híbrida de todo un icono como es el Porsche 911. Y bueno, cuando la generación de hoy en día del coche deportivo alemán, el 992, debutó hace 4 años atrás, uno de los grandes temas de conversación fue su caja de transmisión, que es apta para recibir la compañía de un motor eléctrico. En aquel momento, el entonces ingeniero jefe de este modelo, August Aichner, o sea, aseguró que la marca automotriz alemana no se había comprometido a fabricar un coche híbrido, pero las cosas cambiaron mucho desde el año 2018 en noviembre. Y bueno, en declaraciones a la revista Car, cuyo enlace a su sitio web se encuentra aquí, el presidente de la marca Porsche y también del grupo Volkswagen, Oliver Blume, confirmó que un Porsche 911 híbrido está en camino. Y bueno, nuestro objetivo es ofrecer en cada uno de nuestros segmentos, los deportivos dos puertas, las berlinas de cuatro puertas y los SUV, una versión de motor de combustión, una versión híbrida y una versión completamente eléctrica. Volviendo a los deportivos dos puertas, incorporamos una hibridación muy deportiva al 911. Entonces tendremos la oferta de motores combustión e híbridos en el 911 y ya anunciamos que también contaremos con un 718 completamente eléctrico. Bueno, Blume no proporcionó una fecha específica para el lanzamiento de un Porsche 911 híbrido, aunque reafirmó el objetivo de la marca Porsche de lograr un 80% de ventas electrificadas para el año 2030 y añadió que el modelo 911 será el coche que conduciremos mientras podamos con un motor de combustión. Y bueno, el 992 debe renovarse en los próximos 1 o 2 años, en los siguientes 1 o 2 años, si bien aquello podría presentar una oportunidad para que la marca automotriz alemana presente una versión totalmente eléctrica, o sea, una versión electrificada. También podría esperar hasta que aparezca una generación totalmente nueva más cerca del final de esta actual década. Y bueno, es probable que un nuevo chasis del Porsche 911 le ofrezca a la marca automotriz de Stuttgart una oportunidad más fácil de empaquetar las baterías necesarias para un modelo híbrido, mientras que con el modelo 992 no existe mucho espacio adicional, incluso si se tiene en cuenta el espacio existente para alojar un motor en la caja de cambios. Es posible que Porsche haya eliminado el cofre frontal del nuevo GT3 RS en favor de la aerodinámica, pero no hay que esperar que se coloque las baterías allí de cara al desarrollo de una versión híbrida. Aún así, un 992 electrificado es una posibilidad completamente real. Porsche fue visto probando un coche de este tipo en Nürburgring hace algunos meses. Y bueno, con la confirmación del primer modelo 911 electrificado, ahora solo queda esperar al momento su llegada para despejar todas las dudas acerca de los nuevos planes que tiene la marca Porsche para mantener la esencia de todo un icono como el 911 en la era electrificación. Seguro que será completamente interesante. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.